este taller hecho con mucha emoción, con mucho cariño, donde hemos mantenido nuestras identidades, nuestras personalidades, no la hemos perdido como individuos, pero hemos sabido compartir y hemos sabido integrar. Estos trabajos son la expresión de eso, de nuestra cultura organizacional, cómo nos hemos integrado, cómo hemos ido aprendiendo desde nuestra primera manifestación, la manifestación individual, la manifestación de un grupo pequeño, un grupo más grande, hasta el colectivo mayor, respetando cada uno de nuestras propuestas, reconociéndonos nosotros, los individuos en el colectivo. Esta metáfora de este entrenamiento tiene que ver con el mundo, tiene que ver con el Perú, tiene que ver con nuestros colectivos teatrales, tiene que ver con esta lucha permanente, porque no nos pisoteen como individuos, que seamos respetados y reconocidos, pero a partir de nosotros mismos, que nos reconozcamos. Entonces, este ejercicio es importante por su carga de interpretación sociológica, antropológica, pero humana fundamentalmente. Entonces, vamos a hacer el trabajo con mucho cariño. Los que no estamos comprometidos con esto, sintámonos parte de ellos, gocemos de su éxito, gocemos de la satisfacción, del triunfo, gocemos todos. Yo me siento emocionado realmente con ustedes. Por favor, son tres niveles de voz, o sea, tres veces van a hacer el mismo trabajo. Voz baja, suave, pero cargada de emoción. El segundo, el nivel medio, contenido, pero con mucha energía. Y el último, que es la explosión, que es lo máximo, es soltar todo hacia afuera, hacia el mundo, a decirle lo que somos, lo que son ustedes. Desde Villa El Salvador nos tienen que sentir, nos tienen que sentir realmente, somos. Somos un movimiento con una trascendencia y una historia. No nos pueden negar ni negarnos nosotros mismos. Somos el movimiento de teatro independiente del Perú. Y aquí están compartiendo con nosotros Canadá, Francia, compañeros que están con nosotros, sintiendo como nosotros, transmitiéndonos su energía, transmitiéndonos su enseñanza, pero también aprendiendo con humildad. Están de distintas ciudades de nuestra patria. En tal sentido, somos algo importante en la historia de nuestro país. Somos el motín Perú y este es el séptimo taller. Somos parte de ello y lo expresamos nosotros ahora en estos tres, en este repaso de las de tres veces del ejercicio que hemos logrado entre todos, desde el individuo hasta la generalidad. Son tres voces, tres momentos, bien claro. ¿Listos? ¿Listos? Los dejo. Ustedes saben en qué momento empiezan. Uno,